Hoy estamos todos muy felices en nuestra casa de Entre Ríos porque estamos recibiendo a Blas Jaime. Bienvenido y muchas gracias por visitarnos. Gracias por invitarme, por recibirme también. Estoy muy feliz de estar acá porque este es un pedazo de nuestra tierra que quiero tanto. Para quienes no lo conocen, él está reconocido por la UNESCO como el último chaná parlante, una lengua que se creía extinta hace más de 200 años. Quiero que nos cuentes sobre este documental, Lantec Chaná, que hoy estamos por presenciar esta avant-première. ¿Cómo viviste esta experiencia? Bueno, la viví de la mejor manera, con una buena compañía de marina siempre y algunos de nosotros ayudantes. Anduvimos, parecía mi sombra, andaba siempre persiguiéndome por todo. O sea, en Paraná, iba cuantas veces podía, anduvimos en Buenos Aires, en Ternópolis. Lamentablemente no pude estar en el Congreso cuando presentamos el diccionario que era lo que más podía ser importante para la gente, ¿no? Pero bueno, ella es muy trabajadora y anduvo mucho tiempo, demasiado, para hacer este documental que esperemos que sirva para ayudar a que la lengua no se pierda. ¿Cómo está hoy en día el tema de la transmisión de la lengua chaná a partir de este diccionario que acá tenemos, que es la lengua chaná de la editorial Entre Ríos? Y la verdad que hubo un gran movimiento en la parte cultural, porque ahora también en Rosario se está enseñando y en distintos lugares está enseñando el chaná, y hay gente que tiene pueblos y no tiene idioma y quiere también aprender el chaná a partir de conocer primero por internet y luego por la publicación de diccionario bilingüe. Hay gente, por ejemplo, de la comunidad charrúa que quiere aprender el chaná porque ellos se quedaron sin idioma. Los idiomas se perdieron de los pueblos originarios porque los blancos le cortaban la punta de la lengua a los niños que hablaban sus idiomas y a las niñas le pinchaban un ojo. Así se perdieron los idiomas y los castigaban también al latigazo cuando hablaban, porque decía que podían estar tramando algo contra ellos o simplemente porque no lo entendían. Así se quedaron casi todos los pueblos sin idioma. El Lembeguá, el único que conoce algo del Lembeguá soy yo también, que es el portador, si se quiere, de dos idiomas perdidos, el chaná y el Lembeguá. ¿En qué región habitaban los chaná? Y casi toda la Mesopotamia, donde había agua principalmente, todo alrededor de Entre Ríos y en el interior, donde había grandes arroyos o lagunas, como caso de mis antepasados, vivieron casi 2000 años ahí en el pueblito, en Nogoyá. Y parte de la costa santafesina y el sur de Corrientes y en el delta. Eran una enorme cantidad de pequeños pueblos chaná, de clanes familiares más bien. ¿Nos quisieras enseñar alguna palabra en especial? Lantec es lengua, por lo que... Lan es la lengua física y tec la acción de hablar. Y la mejor palabra que tenemos es la beada, madre, la más dulce. Y tijuí es el padre. Y los niños son tatoé, o sea, hombrecito, y las niñas son adaé, mujercita. Digo esto porque había un gran respeto hacia los niños. Nunca se los maltrataba, ni existían groserías ni palabrotas para decirle a los hijos ni a nadie en los idiomas los pueblos originarios. Además, hasta crecían los niños siendo honrados, respetados y no ocupados como sirvientes, sino a veces ayudaban en las tareas de la casa. Nos gustaría saber sobre los herederos de esta lengua, porque queremos pensar que así como se te llama el último chaná parlante, queremos creer que no va a ser así. No, porque mi hija Evangelina, que se llama Luz de Luna, en el idioma chaná está bastante adelantada en el aprendizaje y ya está dando clases del idioma chaná en Paraná conmigo.
ahora ya se está soltando, porque eso era trabajo de la mujer, la cultura se transmitía en la mujer, la da oyenden, a da mujer oye es guardar inden en memoria, era siempre una joven, hasta que era anciana, ¿no? Luego ella iba preparando otra, y eso fue lo que pasó en mi familia. La familia de los Tatotá, de los hombres superiores, el linaje de antiguos reinos, una historia bastante complicada. Eran los únicos que continuaron con la cultura, el idioma, las costumbres, las reglas de convivencia, además, que fue lo que se me transmitió a mí por accidente. Bueno, no accidente, por un causal que mis hermanitas habían fallecido pequeñas y mi madre no tuvo otro remedio que transmitírmelo a mí. Pero que yo me callara la boca, que se lo enseñara a una hija. Y fue lo que hice. Ahora, después de muchos años, Dios me dio una hija y le enseñé. Y ella es ahora la mujer guardamemoria. ¿A qué edad tuviste esta hija, Blas? Creo que a los 47 años. Después tuve otro, 67. Bueno, yo no lo tuve, lo tuvo la madre. Pero tengo otro hijo más chico, hijo de un aborigen, de una india toba, que todavía lo cuido, tiene 16 años ya. No solamente tres hijos, porque mi primera esposa, me casé con una rubia de ojos celestes, pero cuando tuvo el primer hijo me dijo que ella no quería tener más. Así que me arruinó prácticamente la vida o mi deseo de tener por lo menos 10 hijos, que en el pueblo de Chaná era lo menos que se tenía, lo demás era tenido como un pobre infeliz, que no tenía nadie. Mi tatarabuelo, el más conocido, dejó 35 hijos. Los hijos se contaban solamente los que llegaban a la edad de la iniciación. Los niños que morían de menos de 12, 13 años no se contaban. Así que ahora tenía unos 40 y pico de hijos. Mi tatarabuelo después se degolló a los 107 años porque estaba perdiendo la vista y no quería vivir ciego. Yo ya tengo 100 años también de los años lunares del calendario Chaná. Blas, ¿qué pensás en la relación que hay entre tu origen Chaná y tu religión mormona? Es que la iglesia mormona es la única que tiene la historia de los pueblos originarios, que nadie lo sabe, pero nosotros nos consideramos judíos. Yo me considero honrado de ser judío, descendiente de uno de los mellizos, hijo de José, el que fue vendido a Egipto. Blas, te quiero agradecer en nombre de todos en la casa y es un orgullo tenerte acá. Me encantaría saber agradecer en Chaná, así que si nos enseñas cómo se dice. Dar gracias, ara ipir, ara ipir, y ara ipir, o sea, ude, ara ipir, te doy gracias a ti por el buen trato y por la hermosa sonrisa que tienes.